Bienvenidas a un nuevo video tutorial de Elena's Crochet. El día de hoy espero que se encuentren súper bien. Les voy a mostrar cómo realizar este top. Se los voy a poner así porque la parte de la espalda no deja apreciar muy bien lo que es la parte de delante en la cámara, de esta forma. Materiales que vamos a utilizar: cinta métrica, tijera y laza de algodón mercerizado. En este caso yo uso esta. Si ustedes tienen otro tipo de hilo, no hay ningún problema. Y para esta hilaza yo utilizo un gancho número 2. Y antes de ir al paso a paso, las invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos, que activen lo que es la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Y si les gusta este video, me dejen un like, un comentario y se los voy a agradecer muchísimo. Vamos al paso a paso. Para iniciar vamos a hacer lo que es un anillo mágico o un nudo deslizado, como le llamen. Entonces vamos a pasar este hilo, que es el más largo. Vamos a dejar lo que es la punta de este lado y vamos a pasarlo por dos dedos, que quede de esta forma. Y vamos a insertar nuestro gancho acá y vamos a tomar nuestro hilo, o sea, lo que es la parte larga. Y aquí vamos a hacer una cadena. Y aquí tenemos lo que es nuestro anillo mágico. Para todas las tallas vamos a iniciar de la misma forma, ¿ok? Vamos a subir una, dos, tres cadenas, tomamos una lazada, insertamos nuestro gancho aquí en el anillo mágico y vamos a realizar puntos altos. Tomamos una lazada y vamos a insertar nuestro gancho y hacemos un punto alto. Una lazada, vamos aquí a la parte de adentro y hacemos un punto alto. Una lazada, en total vamos a hacer 30 puntos altos. Ok, 30 puntos altos. Así que voy a continuar hasta tener todos mis puntos listos. Aquí ya terminé todos mis puntos, se tiene que ver de esta forma. Para cerrar aquí vamos a contar 1, 2, 3 y en la tercera cadena vamos a cerrar con un punto deslizado y de esta forma termina nuestra primera vuelta. Y aquí ajustamos un poquito más el hilo para que quede como que más cerrado. Para la siguiente vuelta vamos a subir una, dos, tres cadenas, tomamos una lazada y en ese punto donde subimos las tres cadenas vamos a realizar un punto alto, que sería nuestro primer aumento. Hacemos una lazada, perdón, una cadena, tomamos una lazada y vamos a dejar un punto en la base. Si trabajé en este, voy a dejar este y voy al tercero. Una cadena de separación. El aumento nada más lo vamos a hacer iniciando y finalizando. Dejo un punto y voy al siguiente y realizo un punto alto. Una cadena de separación. Tomo una lazada, dejo un punto, voy al siguiente y voy a realizar un punto alto. Una cadena de separación, dejamos un punto en la base, voy al siguiente y hago un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4. Una lazada, perdón, una cadena, dejo un punto en la base y voy al siguiente. Una cadena, dejo uno y voy al siguiente. Lo que vamos a trabajar son 14 puntos de la base. O sea que en esta vuelta tienen que ser 7. El aumento lo contamos nada más de uno porque ahí no hicimos separación. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a contar en la base a ver si trabajé mis 14 puntos. Que tiene que ser así, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto, porque contamos el punto que dejamos en la base, ¿ok?
5, 6, 7. Entonces aquí ya tengo mis 7 puntos. Tomo una lazada y aquí en este mismo punto, donde hice mi último punto, voy a realizar mi aumento. Y de esta forma queda en nuestra vuelta. Como vamos a hacer una parte primero, entonces voy a trabajar para este lado. Ya después voy a trabajar esta parte. Y lo que les decía, hicimos 30 puntos, o sea, la mitad sería 15 y 15. Pero vamos a trabajar 14 puntos, dejando uno acá y uno acá. Para de esta forma, cuando ya terminemos todo nuestra copa, para hacer la parte de abajo y cerrar la parte de arriba, nos quede un punto acá. Okay, entonces nada más trabajamos 14. Para la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo, subimos 2, 3 cadenas y en ese mismo punto donde subí, aquí voy a hacer un aumento sin hacer separación. Recuerden que ahí no estoy haciendo separación. Hago una cadena y acá donde fue mi segundo punto, en el aumento voy a realizar un punto alto. Ya ahí vieron que lo separé con una cadena. Y de esa forma nos va quedando grande nuestro trabajo. O sea, se nos va haciendo como que en una forma así. Entonces continuamos. Una cadena de separación y un punto alto sobre cada punto alto. Una cadena de separación, un punto alto sobre cada punto alto. Una cadena de separación y un punto alto sobre cada punto alto. Llegaré hasta acá y les muestro la siguiente vuelta. Aquí para finalizar esta vuelta, vamos a hacer un punto alto sobre este punto. Acá. Sobre este punto. Recuerden que en la vuelta anterior ahí hice mi aumento, entonces estoy en el primer punto alto del aumento. Ya realicé mi punto alto, hago una cadena de separación y en el último voy a realizar mi aumento, que sería dos puntos altos en el mismo punto. Así, de esta forma me va quedando. Para la siguiente vuelta nada más vamos a trabajar puntos altos, así que subimos 2, 3 cadenas, tomamos una lazada. Voy a mi siguiente punto y realizo un punto alto sin dejar cadena de separación ni espacio en la parte de abajo, ¿ok? Lo que voy a hacer es que en esta cadenita, en la vuelta anterior hice una cadena de separación, entonces en esa cadena de separación voy a realizar un punto alto y sobre cada punto alto un punto alto. Tomo una lazada y en ese espacio realizo un punto alto sobre cada punto alto. Un punto alto y de esta forma voy a trabajar hasta llegar acá. Para la siguiente vuelta vamos a subir 1, 2, 3 cadenas, tomamos una lazada y en este punto un punto alto, hacemos una cadena de separación, dejamos un punto, vamos al siguiente y realizamos un punto alto, una cadena de separación, dejamos un punto. Y en el siguiente un punto alto. Esta vuelta es la misma que hicimos acá. Cuando terminen esta, recuerden hacer aumento al finalizar. Y la siguiente la vamos a hacer como esta, que es punto alto sobre cada punto alto, dejando una cadena de separación, ¿ok? Y la siguiente vuelta van a ser puntos altos sobre cada punto y punto alto sobre cada cadena. Eso es lo único que van a ir repitiendo este patrón. Las vueltas, aquí sí va a depender la talla, el número de vueltas que hagan, porque como les dije, todas las tallas se tejen así de esta forma. Y la única diferencia es perdón, el número de vueltas. Aquí yo tengo esta parte, que este es de otro trabajo y es el mismo modelo, ¿ok? Entonces, como yo tengo esta parte ya más adelantada, les voy a mostrar aquí para que me entiendan un poco mejor. Lo único que van a ir repitiendo es esto, vean.
lo que ya hicimos acá. Y repiten hasta completar las vueltas que necesiten con aumento. En este caso yo voy a hacer una talla M en este. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas para una talla M. Entonces para una talla S pueden hacer 12 vueltas, para una talla XS 11 vueltas, para una talla L 14 vueltas o 15 vueltas. Ya la talla L es un poco más grande, entonces pueden hacer 14 o 15 vueltas, y la talla XL 16. Pero ustedes van viendo cómo les va quedando mejor. Si lo están haciendo para ustedes, mucho mejor que se lo vayan midiendo, o sea, se lo vayan poniendo así sobre el busto para que vean si les va quedando bien o no les va quedando bien. Entonces vamos a trabajar así. Ya hice mis 13 vueltas aquí con aumento. Entonces lo que voy a hacer en esta parte, voy a continuar mis vueltas de la misma forma. Aquí terminé esta vuelta con mis puntos altos y separados por una cadena. Entonces voy a subir 2, 3 cadenas, una cadena más. Aquí ya no voy a hacer aumento, entonces voy a trabajar en el siguiente punto. Una cadena de separación y voy al siguiente punto. Una cadena de separación y voy al siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar aquí. Y ya no vamos a hacer ni aumento ni en la primera vuelta, ni al inicio ni al finalizar. Aquí ya terminé mis vueltas que hice sin aumentos. Hice 4. Ahora lo que voy a hacer es la parte del lateral. Este es el lado derecho, entonces voy a trabajar aquí lo que es la parte del lateral, que sería para este lado. Luego voy a trabajar esta parte. Entonces voy a continuar aquí la vuelta que sigue, es la de puntos altos, la de nada más puntos altos. Entonces subo 3 cadenas, voy al espacio de una cadena y hago un punto alto, y sobre cada punto alto un punto alto, y sobre cada espacio un punto alto. Pero esta vuelta yo no la voy a tejer hasta aquí arriba, voy a dejar una parte. Entonces voy a continuar y ya les digo cuánto exactamente hice. Aquí voy a llegar hasta esta parte. Aquí estoy dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Conté los espacios, ok. Entonces en puntos altos estoy dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Entonces voy a continuar, que esta sería la parte de lo que es la parte del lateral, o como sería la parte de la espalda. Y las primeras vueltas las voy a hacer con disminución, ok. Entonces en esta parte voy a subir 1, 2, 3 cadenas. Perdón, aquí nada más voy a subir 2 porque voy a hacer disminución, ok. Entonces voy al siguiente punto y cierro esto completamente, y de esta forma hago mi primera disminución. Y ahora voy a continuar. Recuerden que aquí, disculpen, aquí vamos a hacer la vuelta de punto escalado. Entonces hago una cadena y dejo un punto y voy al siguiente. Una cadena de separación, dejo uno y voy al siguiente. Una cadena de separación, dejo uno y voy al siguiente. Voy a continuar aquí. Terminar esta vuelta, aquí no vamos a disminuir, en el único lugar que vamos a hacer disminuciones es acá, que es la parte de arriba, ok, para que nos vaya quedando así. Voy a terminar aquí esta vuelta y subo mis 3 cadenas, hago una cadena de separación y continúo, y cuando esté acá nuevamente les muestro cómo terminar la vuelta haciendo disminuciones. Aquí ya volví, vean, estoy aquí en la parte de arriba nuevamente. Hago una cadena de separación, voy a este punto, cierro 2,
No cierro esta, ok, porque aquí voy a cerrar. Tomo una lazada y cierro esta y me quedan tres y cierro aquí. Y esa sería mi disminución. Subo una, dos cadenas. Y acá como me toca hacer puntos altos en el espacio. Y cierro aquí completamente y esa es mi disminución. Ahora voy a trabajar un punto alto sobre cada espacio y un punto alto en cada punto alto. Y de esta forma voy a continuar así. Y me va quedando así, vean. La parte de abajo me va quedando recta y la parte de acá me está quedando así. Y eso es lo que quiero. Entonces voy a continuar y ya les digo cuántas vueltas hice con disminuciones. Vean, de esta forma se va viendo. Entonces aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas con disminución. Y 8 vueltas tengo acá con la primera que realicé, que fue esta. ¿Okay? Entonces ya teniendo las vueltas con disminución lista, nada más lo que vamos a trabajar es lo mismo, tres cadenas y voy al espacio acá y continuaré haciendo el mismo patrón de vueltas, pero ya acá sin disminución, o sea, tengo acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Entonces voy a tejer esos puntos, ¿ok? Sin disminución para que esta parte me vaya quedando ya recto, de una forma recta. Entonces voy a terminar todas las vueltas que necesite y cuando las termine vuelvo con ustedes y les digo cuántas vueltas realicé y cuántos centímetros me da esta parte. Recuerden que esto va a depender del tamaño que estén realizando. La última vuelta que hagan tiene que quedar con este diseño, ok, con puntos calados. Así que voy a terminar y ya vuelvo con ustedes. Aquí ya terminé toda esta parte, vean. Entonces, el total de vueltas que hice con disminuciones hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es contando desde la primera, ¿ok? 8. Y acá las otras que hice sin disminuciones, vean, esta queda totalmente recto. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, ustedes van a ver cuántas vueltas pueden realizar dependiendo de cada talla. Y acá al final la vuelta que les tiene que quedar es esta de puntos calados, porque aquí vamos a insertar lo que es la tira de cordones para amarrar en espalda. Entonces, esta parte de aquí del centro hasta aquí me mide 36 centímetros, un poquito más de 36 centímetros sin estirar. Ya estirando mi trabajo, vean, ya mide muchísimo más, entonces tienen que ver más o menos cuánto necesitan. Yo no les digo la talla exacta en este trabajo porque yo estoy realizando una talla M y no he realizado ninguna otra talla, así que les mentiría si les digo algún número exacto. Pero para que tengan una idea, yo estoy haciendo una talla M y así estirado mi trabajo mide 44. Y normal, sin estirar, mide un poquito más de 36. Aquí entonces ya me adelanté esta otra parte, vean. Inicié de la misma forma. Trabajé 7 puntos altos aquí, separados por una cadena. Y lo mismo que hice de este lado, lo hice acá. Y nada más dejé un punto aquí en la parte de arriba y un punto en la parte de abajo. Eso es lo único diferente, pero de ahí trabajé todo igual. Entonces ahora yo tengo mi hilo por aquí. Lo que voy a realizar es que voy a cortar
esta hebra. Para iniciar lo que es la parte de abajo. Y otra cosa, vean, esto de las disminuciones les tiene que quedar del mismo lado, porque esto que es como estas puntas es la parte que vamos a hacer para amarrar en la parte de la espalda. O sea, esto sería arriba del busto. Y esto ya sería para la parte de abajo, que queda totalmente parejo. Bueno, entonces para iniciar la parte de abajo le damos la vuelta a nuestro trabajo y vamos aquí a la esquina. Es la parte de abajo la que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces sería esta. Ya tengo aquí mi cadena inicial lista, voy a insertarla aquí. Tomo mi cadena inicial, hago un punto cadena. Y ajusto bien esto. Voy a aprovechar aquí para ajustar bien. Y ahora subo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En esta vuelta lo único que vamos a trabajar es cadenas. Déjenme acomodar esto. Ahora sí. Entonces voy a dejar un espacio, dos espacios y en el tercero voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejamos 1 y 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejamos 1 y 2 y en el tercero un punto bajo. 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Cuando yo esté aquí, vuelvo con ustedes. Aquí ya nada más me falta la parte del centro, entonces ya hice mis 5 cadenas. Y recuerden que aquí dejamos un punto, entonces en ese punto vamos a hacer el punto bajo. Y así tendríamos todos nuestros puntos ya trabajados. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y continúo trabajando lo mismo, haciendo 5 cadenas y dejando 2 espacios, trabajando en el tercero. Cuando termine esta vuelta, vuelvo con ustedes y les muestro la siguiente. Ya aquí terminé toda mi vuelta, entonces ahora lo que voy a realizar, voy a darle la vuelta a mi trabajo. Voy a pasar aquí al centro de acá y voy a hacer un punto deslizado y voy a subir igual 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio de cadena un punto bajo y lo voy a repetir 3 veces. 2, 3, 4, 5 y acá un punto bajo. Entonces aquí ya tengo 1, 2 y 3, ok, tengo 3 espacios. Ahora lo que voy a hacer, voy a tomar una lazada y directamente de acá a este espacio voy a pasar y voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a trabajar esto en esta vuelta. 5 cadenas en el espacio de cadena, un punto bajo. Y hasta completar que me queden 3 espacios así, 3 espacios de cadena. Y en el cuarto hacemos 7 puntos altos. Cuando tengamos los 7 puntos altos no hacemos ninguna separación. Pasamos directamente al siguiente espacio y realizamos un punto bajo. Subimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto bajo. 5 cadenas. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto bajo. Nuevamente repetimos.
y en el siguiente un punto bajo y así. Ahora me toca mi motivo de 7 puntos alto. Aquí no hacemos separación, sino que del punto bajo tomamos lazada, pasamos al siguiente espacio y realizamos nuestros puntos altos en el mismo espacio hasta completar los 7. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Paso al siguiente espacio y un punto bajo. Y voy a completar de esta misma forma todos. ¿Ok? Aquí ya terminé mi vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a subir 1, 2, 3 cadenas. Y en este espacio de cadenas vamos a hacer un punto bajo. Y aquí voy a realizar una cadena. Vean, iniciando esta vuelta, yo acá hice 3 espacios de cadenas y mis 7 puntos altos, pero al finalizar me quedaron los 7 puntos altos y un espacio de cadena. Pero eso no hay problema porque no nos va a quedar igual. Entonces aquí ya tengo mi cadena de separación. Paso aquí a mi primer punto alto de del motivo de 7. Una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y en este motivo de 7 puntos altos, eso es lo que vamos a trabajar: un punto alto y una cadena de separación. Aquí completé mis 7 puntos altos con una cadena de separación, entonces voy a cerrar una cadena de separación y acá un punto bajo de esta forma. Y aquí me quedan mis 1, 2, 3 espacios. Entonces ya tengo mi punto bajo. Entonces lo que voy a realizar aquí directamente, voy a tomar una lazada y voy a pasar a este espacio y voy a realizar 7 puntos bajos, ok, perdón, 7 puntos altos. 2, 4, 5, 6 y 7. De esta forma. ¿Ok? De esta forma lo vamos a realizar. Ahora voy a pasar directamente aquí y hago un punto bajo. Una cadena de separación, voy a mi otro motivo. Y voy a realizar un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Y esto es lo que vamos a estar trabajando en esta vuelta. Les voy a mostrar una más para que no se me vayan a perder. Una cadena de separación y en este espacio un punto bajo, tomamos una lazada y pasamos al siguiente y realizamos el motivo de 7 puntos altos, que este motivo sería como hicimos en la vuelta anterior. Cuatro, cinco, seis y siete. Perdón, aquí pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Vean, en este no dejamos cadena de separación. En el que dejamos cadena de separación es en este, que ya es la segunda vuelta de nuestro motivo. Porque esto que estamos haciendo aquí es lo que ya hicimos en la vuelta anterior. Ahora sí, una cadena y hago lo mismo que hice ya acá. Terminaré esta vuelta, vean, nos va quedando de esta forma. Terminaré esta vuelta y les muestro la siguiente. Aquí cerrando la vuelta, ya hice acá, vean. Al finalizar me quedan mis 7 puntos altos. Entonces aquí al terminar pasamos directamente a este espacio sin hacer cadena de separación, hacemos un punto bajo. Voy a realizar una cadena de separación,
para cerrar esta vuelta, y acá voy a hacer un punto alto para cerrar y que me quede bien esta vuelta, ¿ok? Entonces ahora voy a darle la vuelta a mi trabajo y lo que vamos a trabajar aquí sería algo parecido en este punto a lo que hicimos acá, ¿ok? Entonces voy a hacer una cadena, dos cadenas. Esta ya es mi última vuelta, así que vamos a hacer el diseño que nos tiene que quedar, pero tenemos que verificar que esto esté al derecho, porque la vuelta final tiene que ser por el lado derecho. Entonces aquí ya hice dos cadenas y acá en este punto donde subí las dos cadenas voy a hacer un punto deslizado para que me quede así una cadena de separación. Voy a este punto alto y realizo mi punto alto, subo una, dos cadenas y sobre el punto alto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena de separación, sobre el punto alto, un punto alto, subo una, dos cadenas y sobre el punto alto realizamos un punto deslizado. Disculpen que no lo he podido hacer. Y acá hacemos un punto deslizado. Una cadena de separación. Vamos al siguiente punto. Un punto alto. Subimos una, dos cadenas. Y sobre el punto alto realizamos un punto deslizado. Y así nos tienen que ir quedando como estos puntitos aquí arriba. Una cadena de separación. Vamos al siguiente punto, hacemos un punto alto, subimos dos cadenas y sobre el punto un punto deslizado. Una cadena de separación. Vamos al siguiente. Un punto alto, subimos dos cadenas y sobre el punto alto un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a estar trabajando en todos nuestros puntos altos. Aquí tengo listos mis 7 puntos altos de esta forma. Vean, se ve muy bonito. Y aquí, como no tenemos el espacio de cadenas, lo que vamos a realizar es, en este punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, sobre ese punto vamos a realizar un punto bajo nuevamente. Tomamos, hacemos una cadena, tomamos una lazada, vamos a nuestro siguiente punto alto y realizamos lo que ya hicimos acá, un punto alto, subimos dos cadenas y un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a hacer esto. Y en cada punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Y así sucesivamente. Acá en esta parte ya terminé lo que sería todo el último motivo de aquí de la parte de abajo. Nada más me falta lo que sería las tiras. Aquí ya me adelanté esta parte. Nada más me falta una. Vean, en la parte de abajo se ve así muy bonito con esta terminación. Y para hacer lo que sería la parte de arriba, nada más vamos a necesitar lo que es nuestra cadena inicial. Insertamos acá, pasamos nuestro gancho, traemos la cadena inicial y subimos 1, 2, 3 cadenas.
Vamos a esconder lo que sería nuestra hebra. Tomamos una lazada aquí en esa cadena. Vamos a realizar ahí un punto alto. Tomamos una lazada. Acá vamos a hacer otro punto alto. Llevo tres y acá voy a realizar mi cuarto punto alto. Acá estas tiras ya están sobrante de hilo, después lo voy a esconder bien y cortarlo. Subo acá dos, tres cadenas, le doy la vuelta a mi trabajo, tomo una lazada y voy a trabajar puntos altos sobre cada punto alto. Y de esta forma vamos a estar trabajando esta parte. Tres cadenas, le damos la vuelta y punto alto sobre cada punto alto. Y continuamos. En esta parte ya va a depender de cada quien, como lo prefiera. Lo pueden hacer para amarrar en el cuello o lo pueden hacer para pegar aquí en esta parte. Yo en este caso lo hice de esta forma y lo pegué aquí en la parte de la espalda. Entonces continuamos, hacen una tira bastante grande y se pega de esta forma. Acá para unir esta parte entonces vamos a ubicar esto bien, lo vamos a poner bien y lo vamos a pegar por el lado del revés. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí lo voy a estar pegando de esta forma. Voy a insertar mi gancho acá y lo pasaré así para no perderme, porque aquí no lo puedo pegar de una buena manera. Entonces le doy la vuelta y sigo acá haciendo nada más puntos bajos. Voy a hacer cuatro puntos bajos porque recuerden que los tenemos acá cuatro puntos altos y nada más. Ahí hacemos un punto deslizado, cortamos nuestra hebra. Por nada más, aquí vamos a esconder el hilo y nada más, esto sería lo que nos falta. Acá después cortan una cosa acá, por ejemplo, si ustedes ven que en esta parte les queda muy muy ajustado de la espalda, nada más recuerden hacer las mismas vueltas que estuvimos trabajando de esta parte, siempre que le queden puntos calados en la última vuelta. Ya en esta parte lo único que vamos a poner es una tira de cadenas. Yo hice una tira de cadenas con hilo doble y nada más lo vamos a insertar acá en estos huequitos de esta parte. Y eso nada más sería lo que falta. Aquí vean, ya inserté la tira de cadenas por todo y se ve de esta forma, se ve muy bonito. No se puede apreciar muy bien porque el negro distorsiona, pero se ve muy bonito. Así que de esta forma me ha quedado el top. Espero que les guste y que lo hagan. Ya nada más me falta cortar estas hebras de por acá. Así que bueno chicas, este ha sido el trabajo del día de hoy. Espero que les guste, así que hasta el próximo video.